Autoridades municipales han participado este lunes en el izado de la bandera azul en el puerto de Sotogrande. Por tercer año consecutivo, estas instalaciones privadas del municipio obtienen esta enseña que acredita la calidad del servicio que se presta, además de la buena gestión medioambiental. El director gerente de Puerto Sotogrande, Miguel Ángel Díez, indicó que un año más gozan de la bandera azul, un importante galardón internacional que concede la Fundación de Educación Ambiental. Efectivamente, un año más volvemos a tener bandera azul, este importante galardón internacional que concede la Fundación de Educación Ambiental. Como decía antes, pues está basado en criterios de calidad de las aguas, de formación y educación ambiental, de disponer de un sistema de gestión integral y de tener servicios de calidad, de servicios de seguridad e instalaciones de calidad. Bueno, también quería, como siempre digo, dar las gracias a todos los trabajadores de Puerto Sotogrande, que bueno, sin ellos pues no tendríamos este galardón, el empeño que han puesto, como todos los años, en poder tener este galardón. Muchas gracias. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix señaló al término del acto que comparten este momento agradable con una empresa radicada en San Roque como Puerto de Sotogrande, que sigue prestando su servicio con la mayor de las calidades y cumpliendo las exigencias que fija la asociación que concede las banderas azules, que logra por tercer año consecutivo. Bueno, compartiendo una noticia agradable como es que una empresa radicada en San Roque, como es Puerto Sotogrande S.A., siga tratando de prestar su servicio con la mayor de las calidades y cumpliendo las exigencias que tiene la asociación que concede las banderas azules y que por tercer año consecutivo tengamos la bandera azul en el puerto de Sotogrande, una bandera que viene a distinguir la prestación de servicios con alta calidad y creo que el trabajo que desempeña Puerto Sotogrande pues es reconocido no solo por esta institución, sino también por el Ayuntamiento de San Roque, puesto que alrededor del puerto de Sotogrande también se dinamiza nuestra economía. Tenemos una zona en la que el número de atraques es considerable y esta temporada está prácticamente colmatado. Hay que intentar que los atraques estén cubiertos durante todo el año y no solo en la etapa de verano. Y también estamos estudiando también el deseo de puerto de una futura ampliación del puerto de Sotogrande, del puerto de lo que es la Marina, que lo conversaremos y lo estudiaremos con la institución responsable, en este caso con la Junta de Andalucía.